¿Cómo están, amigos de TVO? Soy Daniela Taini y nos encontramos en la inauguración de un spa buenísimo, Rosemary Padilla Spa. Y nos encontramos aquí con Patricia, ella es la gerente general del Hotel Camino Real. ¿Cómo está, Patricia? Muy bien, gracias al canal. Yo estoy muy, muy feliz hoy día porque lo que tenemos ahora es un logro que lo hemos soñado hace mucho tiempo. Y tener la Rosemary como partícipe de este hotel es muy satisfactorio. Ella tiene una trayectoria dentro del ámbito de la estética de muchos años, trabaja con maquinaria de primera calidad y sabemos que es un complemento ideal para completar lo mejor para nuestros huéspedes. A ver, cuénteme, ¿cómo ha decidido usted hacerse socia de este spa tan maravilloso para complementar las 5 estrellas que tiene el hotel? Era una necesidad. En realidad las instalaciones están desde que se ha construido el hotel. Lo que pasa que no hemos tenido la oportunidad de tener una persona con la capacidad que tiene Rosemary. Entonces, al tener las instalaciones, era un paso que nos obligaba a progresar y a complementar este servicio. Y aquí me encuentro con la propietaria, la señora Rosemary. ¿Cómo está? Mucho gusto. Buenas noches, un gran placer estar en este canal tan interesante, te comento. Me gusta mucho tu canal. Un saludo a TVO y bueno, es un placer estar, además, no ser entrevistada por ustedes. Aquí estoy con una gran bailarina. Ella es Ámbar. Mucho gusto, Ámbar. Hola, ¿cómo están, amigos de TVO? Con el cariño de siempre. Bueno, tengo entendido, Ámbar, que tú viniste exclusivamente para la inauguración de este spa. Exactamente, he venido desde Buenos Aires para asistir y apoyar a Rosemary en este gran emprendimiento que es la inauguración del spa que está dentro del Hotel Camino Real en la zona sur, donde hoy día nos hemos deleitado de todo lo que va a tener el spa y además unos bocaditos que ni te cuento. Bueno, Rosemary, el hotel es un hotel 5 estrellas, entonces el spa es un spa 5 estrellas. Contanos un poquito acerca de los servicios que ofrece tu spa. Sí, tenemos una gama de servicios en el spa. Así como dice el nombre, tenemos desde los tratamientos básicos en agua, como fangoterapia, lodoterapia, chocolaterapia y lo último que se está haciendo en estas terapias alternativas naturales, que es la leche terapia, que es un antojo, te comento. Esto lo ofrecemos para todo tipo de personas, tanto hombres como mujeres. Tenemos tecnología de punta, tenemos el área de la peluquería, spa de manos, spa de pies. Una experta que es boliviana, por supuesto, un orgullo. A mí me gusta trabajar mucho con la gente boliviana, quiero reiterar esto, porque en Bolivia no tenemos nada que envidiar a profesionales del exterior. Ella es boliviana, pero tiene mucha capacidad en lo que es estética facial y corporal. Tenemos masajes antiestrés, piedras calientes, que es lo último que se está haciendo acá en el spa. ¿Te has animado a abrir un spa tan grande y con tantos servicios, con tanta calidad? Sí, mira, la verdad que yo he recibido una invitación de la señora Patricia Handal, que obviamente yo voy a cumplir y voy a poner todo de mi parte para que estos servicios se realicen como un hotel que es de 5 estrellas, ¿no? O sea, la calidad del servicio, el profesionalismo y el esfuerzo de todo el equipo de trabajo que tengo capacitado. Uno de nuestros ambientes bien interesantes, importantes. Esto nos hemos basado, primeramente quiero explicar de que nos hemos basado en los 5 elementos naturales que tenemos para tener fuerza acá.
Este gabinete le hemos nombrado el gabinete tierra, pero nos hemos basado en lo que es nuestro país, nuestra tierra, nuestro origen, ¿no? Con todo lo que es decoración boliviana, nuestros aguayos, y bueno, tenemos elementos que digamos hemos traído, por ejemplo, aquellas cañas de bambú hemos traído del oriente, hemos elegido cosas bien interesantes pero basadas en la tierra. Acá hacemos tratamientos de lo que son, todo lo que son fangos, terapias alternativas como ser leche terapia, lodoterapia. Esta es mi oficina, que la quiero mucho. Aquí es donde voy a recibir a la gente con mucho cariño. Aquí vamos a hacer evaluaciones. Hacemos tratamientos personalizados con todo lo que es tecnología avanzada de punta. Esto es otro gabinete interesante. En este gabinete nos hemos concentrado en que es elemento fuego. Bueno, esto nos da calor, nos demuestra mucha fuerza, mucha energía también. Aquí también tenemos igual otro equipo de última tecnología. Tenemos la presoterapia, tiene muchos beneficios. Aquí podemos prevenir lo que es la celulitis, el acúmulo de tejido adiposo, para bajar las medidas en el cuerpo, moldear el cuerpo. En este gabinete lo que hemos querido es, bueno, juntar todo lo que es vegetal, natural, que tiene igual aroma. Un gabinete de este nivel, digamos, la gente pide mucho. ¿Por qué? Porque se concentra en lo que es, ya sintiendo el aroma natural de las flores, de lo que es vegetal, de las plantas. Este es un gabinete muy querido que ha sido elegido por mi hija con mucho cariño. Esta querida, representamos acá lo que es el agua, ¿no? Lo que es el agua natural. Es un gabinete que de por sí te relaja, tienes ganas de dormir. La gente apenas entra acá, lo primero que hace es relajarse y olvidarse de todos sus problemas. En este gabinete tenemos un servicio bien importante, ya que aquí tenemos, ya que contamos con paquetes de novios, paquetes matrimoniales, aquí gozan de un masaje el esposo y la esposa. Aquí ofrecemos paquetes de luna de miel, entonces, y tenemos personas especializadas en su variedad, en sus masajes alternativos naturales. Y bueno, tenemos todas las últimas tendencias en lo que es la peluquería, y todas las chicas son bolivianas, son de acá, tienen mucha experiencia en el trabajo, llenan muchas expectativas para todas las clientes, tanto damas como para caballeros. Contanos un poquito acerca de los proyectos que tienes con el spa, ¿dónde quieres llegar? Mira, sí, realmente yo lo que quiero es transmitir toda la experiencia de trabajo que tengo. Quiero que la gente sepa que en Bolivia tenemos todos los tratamientos alternativos que podrías tú también buscar en el exterior, pero lo puedes conseguir acá. Nosotros tenemos la ventaja de poder capacitarnos constantemente como profesionales, tanto internacional como nacional. Entonces, pueden contar con nosotros, aquí no ofrecemos garantía. Tenemos además paquetes accesibles para todas las personas que nos puedan visitar. Bueno, amigos de TVO, ahora estamos con un maquillador increíble. ¿Cómo está Marcelo Antesano? Muy bien, amigos de TVO. Siempre me cubren todos los eventos en Cochabamba. Y gracias por estar aquí también. Gracias al hotel, gracias a la señora Handal, a Rosemary y a mi grupo de trabajo del cual soy parte. Gracias a la gerente de comercial que tenemos, Cascarra, está aquí en La Paz. Y obviamente por la invitación tuya. Cuéntenos un poquito, ¿usted va a trabajar acá en el spa o tiene algunos proyectos? Sí, tenemos proyectos en conjunto de venir a dar clases. Específicamente venir a trabajar, no, pero vamos a poder trabajar juntos, como te digo, dando clases profesionales y también de automaquillaje. Bueno, ¿puedes contar un poquito las tendencias que se están usando hoy en día de maquillaje? Las tendencias varían normalmente por temporadas. Primavera, verano, otoño, invierno. Esta temporada, como pueden ver, todas las pieles son muy bronceadas, se utilizan tonos dorados, cobres, mucho azul y mucho verde bajo las pestañas de la parte de abajo del ojo. ¿Tiene alguna especialidad en cuanto a maquillaje?
muchas especialidades. Una de ellas son efectos especiales, heridas, torturas, huesos rotos, sangre. Pero eso no vamos a hacer en el spa. No se preocupen, las señoras solo van a, en Halloween. Y las otras especialidades sí son cosméticas. ¿Te vas a quedar un tiempo acá o cuáles son tus planes? Bueno, aprovechando de estar acá en la inauguración y haber venido hasta acá, voy a dar un taller. A ver, ¿dónde vas a dar las clases? En Ámbar, en la academia, que queda en la Montenegro, en la avenida Montenegro, al frente del Alexander Coffee, en el segundo piso. Un saludo, amigos de TVO Bolivia. Estoy aquí en el Hotel Camino Real, en el spa de Rosemary. Y bueno, invitarles, creo que va a ser una experiencia inolvidable, especialmente las novias. Muy agradecidos, por supuesto, al canal. Invito a que conozcan el spa, invito a que conozcan el hotel, que los vamos a esperar con mucho gusto. No se queden con la duda, yo les invito, tenemos asesoramiento gratuito, que esa es la ventaja, las puertas que estamos abriendo acá en el spa Rosemary Padilla, y ofrecerles garantía y servicio de 5 estrellas, pero al mismo tiempo no se queden con la duda porque todas las personas nos pueden visitar acá. Primero quisiera agradecer a Rosemary por haberme invitado a ser parte de esta coalición de profesionales bolivianos para la inauguración de este lugar tan hermoso. Mandarles el saludo que te debía a todos los de TVO y también invitarles a todos a los que desean hacer danza árabe, ¿por qué no?